Hubo un procedimiento del Ministerio Público en el que allanaron un local que vendía productos derivados del cannabis y cáñamo, pero con una particularidad que habrían ingresado de contrabando al país. El encargado ya hace un tiempo está en miras de la investigación de la Policía Nacional y ahora permanece detenido. En el procedimiento liderado por el fiscal Eugenio Campos se encontraron productos no autorizados como suplementos, cigarrillos electrónicos, alimentos y otros. El local está ubicado sobre la avenida Cubillet casi Herminio Jiménez y es conocido como Hemp del Paraguay. En dicho local se encontraron gran cantidad de productos derivados de cannabis, específicamente aceite, champú, crema, chocolate, todos derivados de cannabis, sin ningún tipo de permiso correspondiente, tanto de las instituciones encargadas de autorización, como así también las documentaciones de compra ni el origen del mismo. El encargado del negocio es Juan Francisco Ingolotti, quien se encontraba en la oficina cuando llegaron los funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional y Aduanas. Según el relato del fiscal, el hombre parecía exaltado y opuso cierta resistencia antes de ser detenido. Una persona de sexo masculino a ser identificado por sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional se pudo constatar que el mismo contaba con dos órdenes de captura por el hecho punible de contrabando, como así también de prestación de alimentos. Una orden de captura que posee el detenido está vigente desde este año y tiene que ver con un anterior hecho de supuesto contrabando y comercialización, aunque no había sido interceptado por la Policía Nacional. Sobre el mismo hecho en sí, donde también fue allanado el local, en el mismo lugar donde se encontraron otro tipo de mercaderías y está procesado por ese hecho y la otra figura es la de prestación de alimentos. Está en la división de delitos económicos, ya a disposición del juzgado, de ambos juzgados de garantías. Cabe aclarar que el Ministerio Público supone que los productos que encontraron en Hemp del Paraguay podrían haber ingresado por Ciudad del Este, donde este martes también hubo un procedimiento liderado por Dinavisa.